Miki, desde que te conozco nunca has llegado tarde, ¿eh? ¿Qué tal las vacaciones? Pues bien. ¿Sí? ¿Qué has estado haciendo? ¿Has ido a cazar con tu padre este puente? No, me he quedado en mi casa leyendo cómics. ¿En serio? A mí también me encantaban los cómics de pequeña. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. ¿Y de qué eran los cómics? Bueno, son poco femeninos, pero me encantaban los de Spawn. Ah, bueno, está bien. Los míos también son poco femeninos. Tengo 367 cómics. ¿Sí? Sí. Bueno, cielo, me voy a sentar, ¿vale? Si quieres, puedes sentarte aquí. Bueno, es que tenemos que conservar los sitios del trimestre pasado, ¿vale? Vale, entiendo. Hasta luego. Hola. ¡Hombre, Miki, campeón! ¿Qué tal las vacaciones? Ha intentado mucho. ¿Qué? Trincar, penetrar, sacar, consumir, arreglar. ¡Para, tío! Trincar, hacer, consumar. ¡Déjame en paz! ¿Qué pasa? ¿Que no entiendes? ¡Sí! ¡Ya está bien, mala! Que tu padre te pegara de pequeño no es culpa suya. Ya. Y tampoco es culpa suya que tu padre matara a tu madre por no tener ningún pedo. ¡Escúchame bien, soplapollas! Te has ido todo el puente pensando en manera de jodernos solamente para intentarle, ya que tu padre es un puto alcohólico y te pega, incluso no eres capaz de plantarle huevos. No estoy pensando en otra cosa este curso, porque vos vengas a tocarnos los cojones de un señor que te joda. ¿Te queda claro? Sí, sí. Si vos a tocar los huevos, te rompo la puta cabeza, te lo juro. Sí, se ha pensado. ¡Que si queda claro, cojones! Sí, está claro. ¿Qué pasa, Miki? ¿Cómo estás? No me molestes, tío. No sé, tranquilo, si solamente vengo a hacer las paces. Mira, a ver, te explico. Yo sé que me he portado contigo como un capullo. Como un verdadero capullo. Y que no tendría que haberme metido contigo con el tema ese de la virginidad y etcétera, etcétera, etcétera. Mira, amigo, eso no es nada malo, realmente. Fue una coña y... No sé. De la virginidad, hablándolo bien. No te yo creo que tiene solución. Yo empiezo yo, otra vez. Que siempre estás con lo mismo que no, Miki, escúchame. Que no. Siempre estás igual y. Miki, me quieres escuchar. Que me escuche, coño. ¿Qué coño quieres? ¿Qué coño quiero? Porque quiero que tengas coño, Miki, que tengas coño. Un coño, esa es la idea, ¿sabes? Pero literalmente no así, sino a ver. Mira, yo he visto cómo miras a Sara. ¿Vale? He visto cómo Sara. Te mira a ti. Coges, entre clase y clase, le escribes una cartita. Después del descanso te vas para allá y se la das. ¡Dásela! ¿Tú crees que eso funcionará? ¡Claro que funciona, Miki! ¡Me cago en un tío! O sea, pero sí, tú no tienes más que verla. Y ese beso que te dio antes, ¿te acuerdas? El beso. Sí, sí. Ahí había ternura, Miki. Ahí había ternura, ahí había verdad, ahí había... Esa chica no quiere a su novio, esa chica te quiere a ti, échame salami. Esta chica te quiere a ti, Miki. De verdad. A lo mejor tiene razón. Claro. Acuérdate, mira, entre clase y clase, entre turno y turno, tú le escribes la cartita y después a la salida sales corriendo atrás de ella y se la das. Y yo te digo a ti que la conquistas. Porque lo que esa chica siente hacia ti, Miki, eso es verdad. ¿Seguro? ¿Este qué cojones le estará contando? Seguro, si muy bien, bueno, ya me da. Es que no tiene nada mejor que poder a los demás. Bien, recordamos, en la clase anterior estuvimos viendo los tipos de clan. Caballeros, ¿recordamos? Vale. Es decir, desde que nos conocemos no he podido dejar de pensar en ti. Cuando apareciste en mi vida, yo estaba solo, pero cuando te encontré me sentía más seguro. Tú eras la única que te preocupaba de... Te quiero mucho. ¿Para qué sirve esto?
para indicar que nuestro personaje o nuestra escena está centrada aquí. El personaje principal tiene que estar en el otro. Sí, debe estar aquí. Estamos por aquí arriba, estamos dejando mucho aire en esta zona. Estamos perdiendo. ¿Vale? Si lo colocásemos en un lado, en un lateral, igual. No lo tenemos centrado. A menos que queramos dejar una situación de intriga, de que alguien va a venir por aquí, de que alguien va a venir por este lado. Igual, que es todo lo que se ve claramente en la pantalla, nuestra cámara, un rectángulo, ¿vale? Y utilizaríamos estas líneas imaginarias que en ocasiones podemos cortarlas. Ya que me he explicado todo, entonces, recuerdo, vamos a hacer un corto. Esta tarde empezaréis a hacer los cortos, pero para ello necesitamos que hagáis 4 grupos de 6 personas. Las personas las elegís vosotros. Luego veremos si están bien o no están bien. No tenéis ninguna duda, todo está de acuerdo. Esta tarde empezamos, ¿vale? Miki, amigo, ¿quieres ir con nosotros? Vale. Genial, tío. Ya verás que me sale a salir todo contigo en el grupo. Sí, todo va a salir bien. Chicos, se lo he dicho a María y ya está hablando con el profe, ¿vale? Morgan, ¿te quiero venir con nosotros? ¡La hostia, tío, claro! Pero no decías que no te gustaban los negros. Este francés. ¿Cuándo lleváis juntos, Sara y tú? Pues más o menos 2 años, ¿no lo sabías? No. Seguro que no. Entonces, Manu, ¿te quieres unir con nosotros? Bueno, si no queda otra. Más vale que te corte el chaval, porque si no la vamos a tener. Sí, el soporte es importante. Ya he hablado con el profe y no deja la clase esta tarde para grabar. ¿Algo aire? Sí, ahora os cuento la sisa aquí. Venid todos de negro. Yo llegué un poco más tarde. En serio, soy buenísimo. Una puta niña con 2 cabezas, ¿no? Científicamente hablando, serían 2 hermanas siamesas que están unidas por un mismo cuerpo. Ese documental es la polla, tío. Manu, deberías dejar de ver tanta televisión. Esa ya no es tonta. Tú deja de tirarte al tío ese que te estás tirando, que te hace ser más tonta aún. Bueno, vamos a empezar ya con el cortometraje, ¿no? Que siempre nos pilla el toro. Vamos a esperar a que llegue Mickey Morgan y ahora ya nos ponemos fuera. La prueba de la superación de la ciencia de Dios. A ver, imaginaros, salimos de fiesta y esa mujer tiene 2 cabezas. Una fuma porro y la otra bebe alcohol.
¿A quién le da el etílico? ¡Cállate ya! ¡Joder! ¿En serio, tío? ¿Grabamos un corto de un tío con dos cabezas o no? Mano, en serio, deja la hierba. Exactly when you fall in. Esto, tío, tenía que cortar el pelo. ¿Pero había que venir de blanco? ¿Yo? ¿Era de negro? ¿Era de negro? Yo nunca he tenido amigos. Oka me invitó a hacer trabajo con su grupo. Era un cortometraje. Sí. Reservaron la clase para ensayar por la tarde.
A mí me dijeron que trajese la escopeta y la ropa de casa. Mi padre es cazador. Yo la traje para colaborar. No sabía que estaba cargada. Por la tarde, mientras hacíamos el trabajo, Oka y Sara estuvieron discutiendo. Y ella le dijo que le iba a dejar. Oka se enfadó mucho y le disparó. Y cuando se dio cuenta de que estaba cargada, no disparó a los demás. Y luego se disparó a él. A mí me dio en el hombro, pero ya casi no me duele. ¡Corten! Buena, está buena. Con este corto no vamos a ser famosos. Pues nada, vamos a ver si...